vez más a este laboratorio de investigación de las pautas del consumidor, donde hoy nos vamos a centrar en un consumidor muy específico, en usted, en un crápula. Gente que no cree en la monogamia y gente que cree que es guay ir por ahí sembrando de flor y fuego, a tontas y a locas. La primera es Tiger Test, que viene a solucionar el problema de cuando estás saliendo con 5 o 6 muchachas al mismo tiempo y puedes llegar a repetir ese mensaje. Imaginemos qué puede ocurrir cuando esa muchacha se lo enseña a otra. Oye, mira lo que me ha enviado Ricardo. Y, hostia, pues a mí me envió lo mismo. Pum, bofetón, bajón. Con Tiger Test no es problema, porque esa aplicación lo que nos va a permitir es poder enviar ese mensaje y al día siguiente darle un botoncito y borrarlo. A lo misión imposible. Trepidante. La siguiente aplicación es una aplicación, ¿cómo te diría? Más que para crápulas, creo que se acerca más al mundo gañán, ¿no? Entonces, una aplicación para Facebook, ¿no? En la cual se llama Breakup Notifier y te indica cuando alguna de tus amigas ha cambiado su estatus de relación a soltera. Así puedes ser el primero en acercarte allí, arrimarle el hombro y de paso un poquito rozar con la pierna. La siguiente aplicación es una guía muy útil para lo que viene a ser mojar el churro. Superstud. Hay otra forma de intentar hacerlo, es una forma que no hace falta ni dispositivo, fíjate, es una forma, lo que se llama alicantina, lo que viene a ser la peleica del gallo. Os voy a contar muy brevemente y muy didácticamente cómo funciona. Tú te acercas a una muchacha por la noche, se iba hablando con ella, y cuando la rincones contra la pared, le haces lo que se llama la peleica del gallo, que es pi, 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 no falla. Ahora, que por cualquier razón cósmica no quieres utilizar la peleica del gallo, no pasa nada porque lo que volvemos al principio, tienes aquí Superstud, una imprescindible guía de crápulas que quieren mojar básicamente. Tenemos varias opciones, por ejemplo, Icebreaker son frases para romper el hielo, Night Out, una guía de lugares donde hay mujeres bebidas con decisión fácil, Gear Up, opciones para tu primera cita, es decir, vete al cine, llévalo aquí, aquí puedes comprar las rosas, Chatbox, es un chat. No lo voy a contar ahora que es un chat porque no acabamos nunca. Y lo que más me gusta a mí es Settings, ya que esta guía solo funciona para Delhi, Mumbai y Bengaluru, que es una ciudad que no tengo ni idea dónde está, pero imagino que por el contexto y por deducción de mi amplia inteligencia, estará en la India. Y para terminar, la que probablemente sea la aplicación más útil de todas, una aplicación con tintes científicos, que es iCasanova, una aplicación que te ayuda a organizarte con tus 5 novias y sus 5 periodos para evitar que llegues a quedar con una en ese día equivocado y te dejes a la otra sonriente y con ganas de verte. Os explicaré cómo funciona. Tú tienes aquí, tú das de alta todas tus novias, en mi caso he puesto solo 3, ¿no? Y te lo dice cada una. Por ejemplo, Manolita Pérez, pues como está teniendo en ese momento el periodo, ya se le ha bajado un poquito lo que es la mala leche y tenemos pues que su mood, su estado es 0-0. Mariana Rija, esta que ya hace tiempo que se le quitó y que todavía le falta unos días para que venga, con lo cual que le trae sin cuidado y está pues ahí en un momento ahí de corazoncito 37 y de mal humor un poquito de 20, pero es que Mariana siempre ha sido especialita. Y para terminar, Lola Tulipán, como la podemos ver ahí a 0 y a 100 de mala hostia, perdón por la palabra hostia, porque está teniendo el periodo en este momento. Hay que decir que también hay otra versión para Android que se llama Don Juan's Assistant Lite. Lo del ITE es porque es gratis, que te clasifica a las chicas en se puede visitar o mejor llamar por teléfono, dependiendo si tienen o no tienen el periodo. Y esperamos, queridos crápulas, que con todas esas herramientas y utilidades que os hemos traído hoy, vuestro día a día a partir de ahora sea un poquito más fácil. ¿Me lo has llevado? Hasta la semana que viene. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este laboratorio de investigación del comportamiento del consumidor, donde investigamos comportamientos de consumidores. Y hoy nos vamos a centrar en un consumidor muy particular. Vamos a centrarnos en las malas personas, gente con el corazón negro, gente con el alma regular, pero que al fin y al cabo consume, con lo cual nosotros debemos analizarlos. Y para ellos hemos preparado, como pueden ver, esta verbena de dispositivos, esta zarzuela del mobile. Y vamos a empezar con un tipo de consumidor, con una aplicación para iPhone, el famoso invento de Steve Jobs, el primo hermano de InfoJobs. El chiste es malo, pero tampoco es mío. En fin, y es una aplicación hecha para padres, padres que son malas personas. Y se trata de esta aplicación. No, no es que no funcione, es que la aplicación es así. Es para cuando tu hijo
te pide el iPhone, pues tú le dices, mira, es que no funciona. Y tu hijo se va llorando una tarde más al parque a jugar solo porque no tiene amigos. En fin, quiero especificar que es necesario que tus hijos sean natos. En mi caso, tengo dos hijos, pero los dos hijos son no natos, con lo cual no preciso de esta aplicación, además es que ni siquiera funciona. Y pasamos a la siguiente tipología de consumidor mala persona, y esta vez lo hacemos con una aplicación para Android, y hablamos ahora de malas personas con conciencia, pero vamos. Por ejemplo, tenemos Cacerolada. Es una aplicación que nos va a permitir manifestarnos desde el salón de nuestra casa, pues mientras vemos Granjero Busca Esposa, por poner un ejemplo. El menú es muy complicado y funciona más o menos así. Como pueden comprobar, el sonido es high fidelity, vamos, parece que lo tienes al lado. En fin, una vez terminas esto, puedes coger a tu perro, bajarte al bar, tomarte una caña y decir que has estado ahí en la brecha. Y nos vamos a la tableta para hablar un poco de nuestra tercera mala persona de hoy, que es esa persona normalmente con pelazo que tiene poquito o nada respeto por el sexo contrario, el femenino hablamos. Y es este Girlfriend Calculator, donde es una increíble calculadora para poder ratear, para poder calificar tus ligues. Vemos en concreto looks, es decir, ¿qué tal se ve? Pues regular bien, ya que no lo inventamos, vamos a ponerlo alto, ¿no? El cerebro, pues la chica es lista. Y como es lista, pues la verdad es que sentido del humor tiene poquito en este caso. Muy curioso, y a mí me gusta muchísimo, que el conocimiento de deportes se califica y se supone que sube la media. O sea, pues mira, como después del mundial a todo el mundo le gusta el fútbol, vamos a ponerlo alto. Que si es sexy, tracatrá, tracatrá, y nos movemos en un ideal de 400. Normalmente son 350, 450. Quiero decir un poco aquí públicamente que yo, con que la muchacha pase de 12, me doy por satisfecho. Y no es ningún vacil, es pura desesperación. Y hasta aquí nuestro análisis de pautas del consumidor, de pautas de los consumidores malas personas.